Hey, buenas a todos, soy Agustín. Comentando, estamos en un hoyo de Universo Agustín. ¿Y qué vamos a hacer en el capítulo? Bueno, vamos a seguir con la construcción de nuestra casita. Y bueno, estuve tocando un poquito las configuraciones para que. No sé por qué esto está así. Tiene que ir a Max, porque pienso que Max FPS es el máximo FPS que puede llegar en Minecraft. O sea, 190. El mío. Bueno, pero nunca va a llegar a 190 FPS porque no tengo una computadora que de la más buena. Pero bueno, es lo que hay. Y también estuve tocando un poquito las configuraciones de performance. Esto es Smooth World. Y estuve probando con los FPS a cuánto va y baja un montón. Y... What the fuck? ¿Qué es esa línea acá? Esta línea es verde y me están dando un lag encima. Peor que el que tengo. Y empieza a sonar el teléfono. Perfecto, bueno. Performance. No, 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 no. Y ahora no quiero que esté esto. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué aparece eso? No sé, no tengo ni idea. Ahí está, perfecto. 16 FPS. 20, 26, 20, 17. Hasta ahí sé lo máximo que puede llegar. Aparentemente sí. Aparentemente sí. Bueno, voy a poner creativo para seguir la construcción de nuestra casita. Ahí está. Está el perro ladrando atrás y no me gusta que ladre el perro. Y Rodri había dicho hace bastante tiempo que haga la casa medio así en forma de pirámide. Así que vamos a hacerlo por él. ¿Por qué por él? Porque sí. Bueno, esta la diseñación de las escaleras ya está y ahora hay que hacer el techito. Solamente falta el techito. Maldito perro que está ladrando atrás. Atrás. Atrás, 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 atrás. Bueno, hacemos. Ahí. Uno, dos, tres. No, cuatro no. Así. Ahí. Bueno. Vamos a hacer todo esto. Me cuesta bastante con el creativo. Aunque yo soy de decir que no uso mucho creativo en esta serie. A ver, me cuesta bastante porque cuando no estoy acostumbrado a que en el sur se esté volando, entonces ya me desacostumbro. Ya quiero estar siempre, siempre, simplemente en el suelo. Acá. Bueno. ¿Qué es ese ruido? Encima me vibra el teléfono. Y hay algo que está. ¿Mi casa será algo? No sé si es de mi casa o algo. Bueno, ahí, y ahí, y ahí, y ahí. Y ahora hacemos el vidrio. ¿Por qué el vidrio? Porque sí, pero lo puedes agarrar creativo también. Puedo agarrar el vidrio creativo, ¿por qué no? Agarro uno y ya está. Al toquecillo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y creo que va a ser. Creo que tres van a quedar bien mirando así para allá. Bueno, cuando se tenga los chunks un poquito más avanzados. Ay, Dios, los chunks. Hoy es el día de los chunks. Tun, 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 tun. Así. Más o menos así podría quedar. Ahí. Perfecto. No, tampoco necesita tantas ventanas, ¿no? Creo que ahí se ve bien. Y parece que tiene dos ojos. Sería bueno hacer la cara medio de creeper. Pero no va a ser tantamente posible. ¿Sí? Estoy leyendo ahora mismo los mensajes de WhatsApp. Recién se levantaron. Estoy. Y ahí quedó. Bueno, que muchos están durmiendo y cualquier cosita. Seguimos. Bueno, vamos a hacer acá. Ahora iba a hacer un ruido simplemente así. Estoy escuchando muchos ruidos que son de mi casa, que vienen. Que son muchos golpes y el perro ladrando, autos que pasan tras mío. Increíble. Hoy es el día que más me molestan. Es sábado y me molestan. ¿Por qué es sábado? Porque sí, porque es sábado. El calendario tocó que sea sábado. Así que seguimos por aquí, por esta partecita de allá. Va a ser siempre de 3. Yo acá hice de 3. 1, 2, 3. Sí, pensé que había hecho menos de 3. Seguimos, 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 seguimos. Ayer vi el capítulo de. Uy. Ahí, sí, el capítulo de Planeta Vegeta, donde Vegeta fue a visitar el Nether. Pensé que estaba a visitar
Van no a visitar, justo encontró. Pero qué suerte que tiene la semilla de él. Tendría que haber seleccionado la semilla de él. Porque cerca, está bastante cerca de la ubicación de la casa de él, estaba el portal Alén. O sea que también le señalaba, tenía que hacer unos pocos cuadrados para abajo y ya tenía el portal. Y no es que tenía toda la cueva con el portal. Ya tenía el portal ahí con el huevi, no sé qué, el bichito ese feo. Y ya estaba ahí para entrar al Alén. Pero él, bueno, investigó las cuevas como sé siempre. ¿Y qué pasó? Bueno, yo esto se lo estoy contando por si no lo vieron, pero seguramente lo hayan visto. ¿Qué fue lo que pasó después? Que ya me olvidé. Bueno, primero voy a pensar esto acá. Voy a pensarlo medio así. No sé si escucharon ese ruido, pero no sé, porque debe ser el camión que está descargando la soda porque la gente acá en mi barrio compra soda. Simplemente porque compra soda. ¿Esta qué parte es? Ah, que esta es la de adelante. Bueno, adelante todavía no. Yo creo la de los costados. Bueno, la de los costados va a ser medio así. Taca, 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 taca. Aunque no quedó simétrico. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Si yo hago así, y así, y esto así, va a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto, ahí quedó bastante simétrico. Simetría, ¿no, Agustín? Simétrico, ¿qué estás hablando? Y ahí quedó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Creo que ahí va a estar bien. Ahí está. Quiero que quede simétrico porque queda bien. La simetría hace al simétrico. Eso es por decir una frase, pero en realidad esa frase, creo que no existe esa frase, pero bueno, tendría que. Ya inventé una frase yo. Bueno, y así tiene que quedar. Que son. La ventana van a ser medios ojos, ¿no? Porque queda medio. Queda buenísimo que queden con ojos. Esto. No, ahí. Esto estoy midiendo para que quede simétrico de acá también. Ahí, ahí y ahí. Eran tres, ¿no? Eran tres, pero ya tenía tres. ¿Y por qué tengo cuatro? Ah, que es, ah, son. Me cayó. Eran cuatro, eran cuatro. Ta, ta, taca, 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 taca. El creativo no ven. Como que se te va mucho la sensibilidad, como que en creativo va menos. Uy, ¿por qué estoy tocando yo? Menos lagueado. Así, 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 así. Pero igual el lag siempre. En mi serie el lag siempre va a estar. Este sería el capítulo de la remodelación en la casa 2. Pero ya no queda como que se llama así. Porque yo había hecho una serie en que se llama Minecraft nada más. Me pongo así porque tengo. Voy a calentar las manos así frotándolas porque tengo frío. Que se llamaba Minecraft, pero que no tenía ningún nombre. Y había hecho la fortaleza. Era todo, pero todo, pero todo supremamente creativo. Ahora estoy usando una mano solamente para calentarme. Medio que tiene el vidrio como que usa la pulsera para calentarse, ¿no? ¿Qué pulsera que calentarse? ¿Qué está diciendo Agustín? Está diciendo cualquier cosa. Bueno, vamos a hacer lo que Rodri me había dicho. ¿Qué fue lo que te dijo Rodri? Hacer la casa medio en pirámide. Vamos a ver cómo me queda, si me queda bien, bien, y si me queda mal, mal. Medio en forma de pirámide. Como, ¿quién no sabe cómo es forma de pirámide? Bueno, forma pirámide, la palabra mismo te lo dice. Es como las pirámides de Egipto, como la pirámide del templo, más o menos así, medio escalonada para arriba. Bueno, así tiene que ser. Y voy a ver si queda bien. A ver, espero que ya se quede bien, perfectamente. Uy, qué lagazo que pegué. A ver. No sé por qué dice en las condiciones de YouTube, las estuve leyendo la otra vez sobre los derechos de autor y todo eso. Voy a sacar los waypoints porque me molestan un montón. Son que los videos los procesa, o sea que los sube a 30 FPS. No sé por qué, como porque YouTube como que no tiene la obligación de procesarlos a lo que vos querés. Puedes tener un video, porque lo que está diciendo Vegetta ayer era que los lagazos que le da la computadora de él
Se lo da él, no sé, yo lo estaba viendo y prestando mucha atención y los FPS estaban a 30. Yo me quedaba loco porque ni mi computadora va a 30 FPS. O sea, máximo en un mundo super llano va a 50 el mío. Sin cositas, sin mods, sin. Va, con el Optifine obviamente. Siempre el Optifine. ¿Por qué el Optifine? Porque el Optifine es el que te hace sacar todo, todo lo no deseado. Todo lo que uno no quiere. Ah, y estuve probando y. Tendría que sacar varios mods de esta serie, aunque ya le saqué bastantes, que era uno el de el Enchanting Plus, creo que era para eran con la experiencia, ya se iba curando, o sea, curando sería, no sé cómo decirlo. O sea, como si vieron el capítulo de Vegeta que estaba reformando la armadura de protección contra el fuego, la hizo nueva nueva. O sea que a mí me gustaría tener ese mod. Que creo que era el Enchanting Plus, pero el Enchanting Plus trae muchas, pero muchas pociones. Y no creo que sea ese. Así que tengo que mirar todos los mods que tiene Vegeta, mirar uno por uno hasta que encuentre ese. Y va a ser una tarea bastante difícil, ¿por qué? Porque no es que nuestra serie esté terminando, falta un montón para que termine. Pero no es que estoy tan desesperado. Estaría bueno ponerlo en la sala de encantamientos de la biblioteca. Yo digo sala de encantamientos o biblioteca, como lo quieran llamar ustedes, pero yo digo así. Así que hacemos así y así. Así, medio que trato de que queden medio en forma de pirámide. Y que como que, no sé, queda bastante. No sé, hay que verlo cuando termine. Cuando termine es. Ah, para mostrarle porque siempre hago esto. Ahora mismo son las 12 del mediodía. Miren la agujita cómo se mueve. A perfecta rejilla la perfecta rejilla. La aguja de los segunderos, del segundero. Y bueno, hoy es 12. Espero que no me llamen para comer después. Igual estamos haciendo algo medio al disco así, algo llamado el disco, algo así con pollo, no sé. La casita va tomando su forma, hay que decirlo. Bueno, vamos a dormir ahora. Porque si no, ¿por qué no hace día? Bueno, es lo mismo para respawnear cuando yo quiera. Porque es lo mismo respawnear, ¿no? Bueno, levantamos al día siguiente y continuamos. Porque de noche seguramente no se ve casi nada. Y después en la noche vamos a tratar de poner esas lamparitas, esta que tengo yo acá. Estas. Piedra luminosa. Y después vamos a ir al Nether a buscar varitas de Blaze para hacer estas Swords. Porque. También me tengo que hacer un arco. Ah, ayer a la noche, como cuando no estoy grabando, la dificultad me va re bien. O sea, lo pongo en difícil y me va. No sé. Y bueno, chicos, continuamos acá en Universo Agustín y no se lo van a creer. Justo que estábamos hablando de los FPS hace un ratito, miré para. Ustedes miran los FPS. 45, 33. Ustedes quédense ahí mirando los FPS. Yo los saco y ustedes siempre mírenlo. Y vuelve. Ahora 17. A 44, 47, o sea, llegó en un. A un en un. Ay, no sé hablar. Hace un segundo llegó a 59 FPS. Me quedé loquete, porque nunca el Minecraft mío me había llegado a 59 FPS. No me lo podía creer. 25, vamos. Como que Minecraft va queriendo que vaya más rápido. O yo le estoy pidiendo a Dios, le estoy rogando que vaya más FPS, pero eso ya no es culpa mía, es ya de la computadora. No es que sea culpa mía ni un problema. Tiene que tener una tarjeta gráfica de con más para, no sé, más memoria. 925, 2 chun, 0 chun. Va, me dijo Fabi, un amigo mío, un saludo Fabi, si está viendo esto, que con que vaya a 20 FPS ya te va bien, ya te va bastante bien. Lo que quiero ver ahora. 7 chun, 20. 29, 26, 33, 40, 34, 38, 12. ¿Cómo bajan, eh? Pero igual ahí me va. Mira, 33 FPS. Y si yo le pongo la dificultad, miren los FPS, ¿eh? 50, 54, 53. Ponemos en difícil. 25. Y si lo hacemos de noche. 8 FPS, 12, 2. O sea que ya los FPS, a ver si yo lo saco y lo pongo. 10, no, ya no me sirven. Difícil no me sirven a mí los FPS. O sea que, no sé por qué, ¿eh? No sé por qué. Es porque hay bastantes mobs, o sea, monstruos. ¿Para qué lo hice de noche, Agustín?
Hacemos día. Estamos en el día 57, ¿eh? Día 57. Ahí dice, a las 6 de la mañana. Ahora mismo son las 6 de la mañana en Minecraft. 6 de la mañana, 6 de la mañana. Tú, 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 tú. ¿Cómo está quedando la casa? Bueno, queda bastante. Sí, queda buenísima. Buenísima, me quedo loquete. Esta, la ide las ideas de Rodri ayudan. Siempre háganle caso a Rodri. Bueno, no, me caí. Y bueno, lo que estaba hablando, porque se me cortó la grabadora, eso nunca se va a solucionar. Puedo tener una computadora con 2000 GB de memoria y siempre se me va a cortar la grabación. ¿Por qué? No sé, no tengo ni idea de por qué. Pero bueno, ¿lo ven ahora? 27, vibra el celular, pim pam. A ver. Vamos a ver. ¿Cómo se nos da esto? Para seguir construyendo. Voy a leer el mensaje de WhatsApp mientras. Bueno, y se me tilda el celular. Un momento, chicos. Que encima tengo frías las manos. Tengo frías las manos y me estoy congelando. Brrr. Un Porsche Boxster. ¿Pero qué está diciendo este? No entiendo, no entiendo. Me calientan los manitos. ¿Tendría que jugar con guantes? No, no sé, porque me da medio cosa jugar con guantes. No me va a dar el teclado. Pero, ¿por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no, Agustín, no juegas con guantes? Ya que digo yo, no es que dicen ustedes, porque estaríamos en un streaming, ustedes lo dirían. Igual para hacer un streaming me falta un montón, porque no es que tenga tantos suscriptores como para que vean el streaming en directo. Y hay personas que por ahí sí ven mis videos y no están atentos al canal, tanto como están algunos. Y otros que no. Entonces, Vegetta sí puede hacer un streaming. Porque toda la gente está en el canal actualizando la página cada rato. A ver cuando subo un video de cualquier cosa. Y después le dan no me gusta. Y eso lo que no le gusta es a él que le den eso. Bueno, parece que esto no quedó simétrico, ¿eh? Nos quedó perfectirijillo. ¿Qué tengo con el perfectirijillo? Algo está sonando arriba. Digo arriba porque yo vengo a grabar una sala. Donde estoy solito. ¿Dónde estoy solito? Si Agustín está solito, estoy solito. Y bueno. A ver, voy a quedar. ¡Wop! Ahí y ahí. Perfectirijillo. Me ha quedado la casucha. Vamos a ver cómo se ve desde abajo. Voy a sacarle el Smart Moving. Disiable, eneable, disiable. Perfecto. Como pueden ver, ahora ya no tengo el Smart Moving. Estoy volando. Estoy volando, ¿ven? ¿Cómo queda la casita? ¿Cómo queda la casita? Queda bastante linda, bastante buenísima. Turututututu, turututututu, turitotitotitotito. Voy a sacarme la miniatura. ¿Cómo puede? La miniatura tiene que ser de lejos. Porque cuando haga zoom se vea toda la casa. No, pero no me descargan los chunks. Bueno, hoy va a ser el día en que los chunks vayan a dar. Far, no, tanto uno que se me crashea el Minecraft. Far. Bueno. Vamos a dejar que se carguen los chunks. Hago zoom para que se carguen más rápido. ¿Ven cómo se carga el mapa? Avanzo un poquito, después vuelvo para atrás. He balajeado. Que se carguen los chunks bien. Y si quieren que bajen los chunks, pero yo quiero los chunks para la foto. Yo quiero que. Dios, no sé lo que quiero. Quiero que quede así. Que cuando haga zoom se vea la casa. Medio. No, yo quiero que cuando yo haga zoom se vea el techo de la casa. Perfecto. Ahí, con que esté ahí me conformo. Ahora le bajamos esto a. Podemos ponerlo normal, ¿no? Normal. Perfecto, normal, y ahí quedamos. Bueno, y perdí la casa. Perfecto, perfecto, perfecto. Perfectirijillo. O mejor le hago así, ya está, y que quede como Dios quiere. Bueno, hacemos así. Y pasamos. Quedó bastante bien. Y el campo de visión es lo que me jode. No me gusta que tenga tanto zoom. Porque veo como que tiene mucho zoom. Empezó la música del Minecraft. Ahora le pongo la música y yo me callo. Thank you.
Bueno, chicos, ahí terminó la musiqueta del Minecraft. Qué épica la música. Epic. Epic. Epiquísima. Bajamos esto, Tini. Volvemos a casita. Volvemos a casita. Volvemos a casita. La, 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 la. Voy a bajar el volumen ahora. Porque me va a quedar a tope. Volumen acá. La voz de 100. Está 100 el volumen, eh. Vamos a 50, que va a estar bastante bien. Abrir el LAN. Abrimos el LAN. ¿Quién se mete al LAN? Yo. ¿Quién? Vamos, ¿quién se meta al LAN, chicos? ¿Quién se meta al LAN? Pim, pam, pim, pam. Vamos, que se metan. No, 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 no. Esta parte del video la voy a sacar. Porque... o no la saco, porque por ahí lo que voy a decir es verdad o es mentira. Que yo puedo estar conectado y alguien puede estar actualizando la página cada rato que tenga Hamachi, cualquier cosita de esas. Y puede hackearme el mundo. No sé si es así o no es así o si es así. ¿Podrá hackearme el mundo? Por las dudas, como tengo el LAN abierto, lo voy a hacer. Voy a guardar y salir. Y vamos de vuelta a entrar al Minecraft. ¡Minecraft! Mientras tanto abro WhatsApp. 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 Y el mensaje de WhatsApp. Qué mal, muy, muy pocos mensajes tengo, ¿eh? Ahí está. Bueno, seguimos, seguimos, seguimos. Bueno, esto le estaba hablando atrás. Bueno. Sí, lámparas, lámparas. Voy a empezar a decorar con la parita. Porque se ve bastante oscuro ahí. Ahí, ahí, a tope se ve esto. Esto tiene que estar a tope. Ahí. 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 No. Ahí. Y ahí, lamparita. Lamparitas que tienen que quedar perfectirijillas. Ahí queda bien, ¿no? Queda bastante bien. ¡Ah! Mi habitación, mi habitación, mi habitación, mi habitación. ¿Con qué la podemos hacer? Vamos a hacerla con... arenisca. ¿Por qué no la arenisca? Madera, digo, que arenisca. Estás hablando, Agustín. ¿Qué tonterías estás hablando? Bueno, podría ir un pasillito acá y que quede ahí. Sí, que quede ahí. Va a ser una pieza simple. O de arenisca. Puede ser de arenisca también, ¿por qué no? O de piedra. O miro algún material de creativo. Algún material que me guste. No sé si de color o algo así. Vamos a ponernos un zapallo en la cabeza, ¿por qué no? Bueno. ¡Feliz Halloween! ¡Wow! ¡Feliz Halloween, chicos! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween, Agustín! ¡Es Halloween! ¡Halloween! Bueno, qué tontería que hago. Ladrillos, ladrillos. ¿Podría ser la casa de la...? Bueno, voy a sacar la máscara porque me molesta la máscara. Mi pieza de ladrillo podría ser. ¿Quedaría bien? No queda bien, ¿no? Arenisca con ladrillo nada que ver. No, ladrillo no. Son 100 estos. ¡Oh! Tiene el coinor. No, yo quería saber cómo se hacían estos ladrillos. Con este. ¿Con qué se cocina? Arcilla. Todo lo que... algo de madera que se cocine con arcilla. Bueno. Pero no lo vamos a hacer. Material. Estoy pensando en qué material se puede hacer. No sé, vamos a hacerlo de madera. Sí, de madera. Ah, vamos a hacer la puerta, vamos a agarrar. Necesita puerta para hacer ahí. Creo que va a ser ahí y ahí. Y ahí. No, esta está mal puesta. No, está bien puesta. Ahí, perfecto. Ahí está bien. Y ahora hacemos así. Parezco Susana Jiménez. Parezco Susana Jiménez cuando marca el teléfono. Uh, uh, uh.
Ahí queda bien. Y bueno, acá la lamparita está. Y ahora la camita. Camita, mi camita. La camita la vamos a mover. Dios, es que no estoy acostumbrado. Uy, Dios. Vamos a dejar la puertita abierta porque no hay ningún mob ni nada. Hacemos. Cortamos la camita. Nos ponemos en survival para agarrar la camita. Para no agarrar otra camita. El creativo, porque podría agarrar tranquilamente una camita. Mi camita. Quiero mi camita. Mi camita. Es mi camita. Es mi camita. Es mi camita. Hacemos así. Y vamos a hacer dos camitas. ¿Por qué, Agustín? Porque cuando nos casemos, vamos a tener a nuestra esposa. Y bueno, chicos, continuamos acá en Universo Agustín. Y bueno, pensé acá poner alfombritas medio así. Y ahora se van a dar cuenta porque. Dios, Dios. Perdónenme, chicos, por esa pausa, pero pasó algo épico. Pero no importa. Bueno, y pensé en ponerlo así. Creo que hay la que yo estoy buscando. Gris. ¿No hay negra? Sí, hay negra. Puedo hacerlo que combine así. Que quede medio color boca. Y queda súper bien. ¿Lo ven? Queda como súper. ¡Wow! Es de boca. Agustín es de boca. Chan, 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 chan. Agustín, soy de boca, sí. ¿Por qué? Porque sí. Pero queda, puede quedar así. O puede quedar así. Ahí les muestro. Estos son ejemplitos nada más, ¿sí? Después ustedes me dicen cómo quedó bien. O puede quedar así. A ver si me sale. Ya con el negro y el blanco ustedes se darán cuenta de qué estoy hablando, ¿no? O de qué quiero hacer. Medio así una bandera cuadros, ¿no? Queda bastante bien. Queda súper bien. Y creo que lo vamos a hacer así. El piso de abajo lo vamos a hacer así. Y el de. Queda como así la cocina. Queda. Las cocinas modernas quedan así, medio así. Bueno. Así que el piso lo vamos a hacer de boca. ¿Por qué? Porque si el de él. ¿Qué es de boca? El que es de boca, felicitaciones. El que es de. No sé, de otro cuadro, felicitaciones también. El otro día salió Independiente. Muy buena, Independiente. No le tenía fe, pero bueno, hay que tener fe a los cuadros. Y ahora estamos en el Mundial. Dios mío, todos están ilusionados con la Argentina que va a ganar. Y yo presiento y lo presiento en mi corazón que va a perder en el primer partido. Aunque el primer partido todavía no se jugó. Creo que se juega el domingo. Sí, creo que el domingo es el segundo, el primer partido de la Argentina. Bueno, y acá se nota que soy bastante fanático, ¿no? Porque, aunque tampoco soy que me vuelvo loco por el fútbol, ¿eh? No se lo crean. Soy así normal, yo un chico que le gusta el fútbol, cualquiera, a quien no le gusta el fútbol, pero quedó bien, quedó bien. Bueno, esto no quedó bien. Quedó perfecto, ¿eh? Quedó perfectirjillo. Bueno, el pisito así queda bastante bien. Y. Ah, no se me mueve el mouse, esperen. Que me acomodo también porque tengo una. Espera un momento. Pues yo soy de sentarme medio raro, así cruzando todas las piernas, haciéndome retorcijones, pero no soy así. A ver, el mouse, ¿qué le pasa? Que no tiene pelas, no tiene pelas. Ahí funcionó. Ahí está, ahí está. Bueno. El piso de abajo después lo vamos a decorar. Porque a ver cómo va a quedar. Vamos a hacer una partecita acá. Porque en la cocina también se va a dividir en partes. Ahí voy a dejar el volumen porque el portal se reescucha. Ahí. Esto aquí, esto ahí. Sí, esto es una prueba de cómo queda. Igual le voy a subir el volumen porque no se escucha nada. Ahí. Ay, ay, queda mal, queda mal. Vamos a ver. Ahí, no, no quiero que se ponga doble. Hay tanto lag que se pone doble. Ahí y ahí. Perfecto, perfectirijillo yo. Qué buenísimo, está buenísimo, está buenísimo. Buenísimo.
Esto es solamente decoración de la casa, ¿eh? Se dan cuenta, ¿no? Porque no es que estoy agarrando armas del creativo, cosas del creativo, ni nada. Torito ti, torito ti, torito ti. Esto va a ser la cocina, ¿sí? Ya esta sala va a quedar como cocina. Va a quedar ahí, esto ahí, y esto negrito. Ahí, y esto blanco, ahí. Creo que la cocina puede ser más o menos así, o un poquito más simétrica. Esto aquí, esto aquí, esto aquí. Acuérdense que esto solamente la cocina. Vamos a poner hornos, de todo un poco. También la mesa de crafteo se puede poner acá, en zona de crafteos también. No, ahí quedó mal. Ahí, acá quedó para el ojete. Ahí está. Para el ojete, el ojete. Bueno. ¡Ay, qué feo! Y acá quedaría un pasillito solamente para bajar. Bueno, esto quedaría solamente así. Así. Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí. Perfectirijillo. Ahí. Ahí. Como que me pinta que esto no va a quedar bien. Esto lo sacamos de acá. ¡No! ¡No! ¡He roto algo! ¡No, no! He roto la pared. He roto la pared. He roto la pared. Ahí está. Bueno, esto después lo vamos a decorar. Vamos a hacer solamente esto de acá, más o menos. Para que quede más o menos así. Eso. Ahí. Ahí. Y la dos. ¡Ay! ¡Queda mal! ¡Queda mal! ¡Queda malísimo! ¡Queda malísimo! Agustín, ¿qué has hecho? De nada ahí. Estamos así. Vamos así, al toque roque, al toque roque. Hacemos, con una puerta estará bien, ¿no? Creo que con una puerta está bastante bien. Esto ya queda así. Ahí, no, ahí no, ahí no, no lo quería. Ahí, ahí, no, ahí no, 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 no. Ah, no, Dios. Bueno, esto ya son complicaciones básicas. Ahí está, ahí está. Queda bastante bien, ¿no? No, ha quedado mal. Ha quedado mal. Bueno, no creo que haya quedado muy, tampoco muy mal. Bueno, acá ya es cosa mía. Sí, ya es cosa mía esto. Esto acá ponemos así, así. Ahí. Estamos haciendo más decoración de abajo que de arriba, ¿se dieron cuenta? Bueno, pero a lo mejor lo de arriba ya quedó terminado. ¿No? Sí, porque lo de arriba ya quedó. Cocinita, tenemos cocinita, portal al Nether, tenemos de todo. Bueno, esto ya quedó así. Ahora, creo que con una puerta va a alcanzar nada más. Vamos a hacerle una puerta nada más, porque sí, porque una puerta queda, va a quedar mejor. O no, dos puertas. Para mí que dos puertas. No sé, no, nunca me conformo con las puertas. A ver, se me están enfriando las manos de vuelta. Voy a calentarla de vuelta frotando las manitos. Lo voy a poner en pausa, porque sí, porque. Ah, como tengo tanto frío, ¿cuánta temperatura hace? Tengo que entrar a Google y averiguar la temperatura. ¿Cómo hago? Ah, agarro del celular la temperatura, cierto. A ver, ¿cuánta temperatura hace? Dime. Dime, dime, maldito celu. Bueno, hasta que me cargue el internet va a tardar un poquito. Me caliento las manitos y estamos. Vamos. No hay que abandonar ese puesto. Bueno, de momento acá. Y de paso, cuando pasamos así, quedamos así. Y listo. Bueno, mi piecita de arriba ya está. Lo que quiero terminar mi piecita, listo, mi piecita ya está. Decoraciones con el Bibliocraft. Va a quedar bastante buenísimo. Una mesita de abeult, de abeto, de roble, de roble. Mesita de roble. Lo que es mío lo guardamos acá. Esto no, esto no. Esto no tengo que guardar. Esto no es mío. ¡Esto no es mío! Vos eres todo mío. Bueno, a ver. Ahí, 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 ta, 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 ta. Listo.
Mesita de roble, digo, no, no me sé explicar. Bueno, queda perfecto, ahí. Esto va a ser para cuando me case con mi mujer. La mesita ahí, y puede quedar medio un velador, ¿no? Velador negro. ¿Qué? ¡Qué re chiquito! Untar galletitas a la noche por si tengo hambre. Bueno. ¿Qué podemos meter? Ah, mete todo, ¿eh? Y hay galletitas. Usted tranquilo que hay galletitas, ¿eh? Bueno, esto no va a quedar bien. Una maceta. ¿Cómo hizo Vegeta para que queden las flores? Flecha iba a poner. Pongo una flecha y me vuelvo loco. LOL. LOL. XD. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Ey! A ver, ¿cómo hizo Vegeta para dejar? ¡Ay, Dios! No sé si nada. Marco de impresión. ¿Cómo marco de impresión? Solo puedo dormir de noche. What the fuck? Chicos, esto va a quedar así. Voy a tener que poner algo que sea gra bastante grande porque no, no queda. Un cactus tampoco voy a poner. Una cabeza. Pará, si yo pongo una cabeza. ¿Lo ven? ¡Me cabecitos! ¡Me cabecita! Fuera casa. ¿Lo ven? Como que queda doblado. Y no queda bien. No queda bien, Agustín. A ver, vamos a hacer una cosita. ¿Cómo explico esto yo? Tocadiscos, ¿cómo se hace? Qué lindo, con un diamante. What the fuck, no me gasto ni un diamante. Un diamante para hacerme una espada, voy a gastarme en eso. Lo que me da la idea. Lo que me da la idea. Al mundo de las pesadillas. O por ahí no, no sé. A ver, ¿qué podemos poner de decoración ahí? Algo que quede lindo. Que quede bastante lindo. Con el bibliocraft tiene que ser. Bueno, voy a poner esto acá. Para que quede decorativo. Está a tope. Vale, queda ahí. Wither Spawn. Vamos a spawnear a Wither. Yo no quiero. Hacer ninguna tontería, ¿eh? Pero no quiero mandarme tampoco la cagada de que aparezca el whip. Chicos. Fuera Wither, fuera Wither, fuera de mi casa. El Wither me asustó. No, el Wither fuera. No, no, no voy a mandar nada. No, no, no. Agustín, concéntrate en Bibliocraft. Pensé que el Wither iba a hacer algo. Bueno, el caso que esto va a quedar así de momento y que va a quedar la mesita acá sin nada. Ni un velador ni nada. ¿Cómo hizo Vegeta para poner las flores ahí? No entiendo. Farol. O por ahí no lo hizo con una mesa. Lo hizo con un bloque y una flor. Voy a probar. Se me está enfriando la mano de vuelta. Qué frío, qué frío, qué frío, qué frío, qué frío, qué frío, qué frío. Por ahí él hizo así. ¡Ah! ¡Oh!
Flor más trucha. No. Dios, yo quiero volar. Yo quiero una mechita, sí. Ahí está. No, no, yo quiero una maceta, amiguito. Una maceta quiero. Pero como que me sigue, ¿no? Yo me muevo y me sigue. Que quede. Ah, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Bueno, esto lo vamos a hacer en otro capítulo cuando tenga a mi esposa. De momento. Y bueno, chicos, acá nos vamos a despedir. Espero que les haya gustado. Si dan like, comentan o comparten, hacerse que crezca el canal. Y y ahora que me acuerdo, estaba. Porque se me cortó la grabación de vuelta sin que yo quiera. Un zapallito, un zapatillo. Y estaba escuchando. Va, no escuchando, está. Se me ocurrió canción. Se llama. Que dice así. Dame un 110 que te la cuelgo, cuelgo, cuelgo. Y era así, se me ocurrió y dije, ¿por qué no la pongo en el video? Que va a quedar bien. Y ahora la estaba buscando. Y bueno, la voy a buscar y la voy a poner. Voy a subir el volumen para que se escuche. Ahí va. Y bueno, chicos, esa fue la canción. Espero que se haya escuchado bien. Y si no se escuchó, voy a. Al final del video la voy a poner para que se escuche bien. Así se escucha bien, bien, bien. Por si no se escuchó del todo bien. Pero bueno, a mí me gusta y está buena. Se hizo en La Gaona. Si el que no conoce La Gaona es un noob. En La Gaona se hizo. Y bueno, estaba buena, me gustó. Y me la instalé el celu. Así que. Bueno, lo que voy a hacer ahora mismo es trasladar varias cositas a la cocina para que quede más o menos bien. Y vamos a hacer varios hornos, por si tenemos que cocinar alguna vez varias cosas que pueden ser posibles. Y también voy a hacer los hornitos estos que son bastante exóticos, por así decirlo. Que no me gustan, no es que no me gusten, es que no me convencen, no sé, no sé de qué se trata. Así que vamos a hacer tres hornitos. Agarramos los tres hornitos y nos llevamos tres hornitos para acá. Por si tenemos que un día cocinar varias cositas, como siempre me pasa hierro, wow, o comida, que me sale mal, que queden así medio así en fila. Así, cuatro. Con cuatro creo que está bien y ahí poner los cuatro hornitos exóticos. Que son estos, a ver si los encuentro ahora. Que los encuentre, tira muy invertida. Acá está. Y la butaquera mirando enseguida.
Mira, no, mira, Bodo, mirando enseguida. Se hace el horno de iron, que sería de hierro. Se hace así, con hierro, un horno y hierro. Aunque no tengo ni idea para qué sirven, pero quedan bien decorativos. Taca, ahí. El próximo, ¿cómo se hace? Está jodiendo, me está jodiendo. Torito tit. Bueno, el de oro hay que hacer ahora. No, quedó mal, quedó mal, quedó mal. Arriba tendría que ir. Ahí. Perfecto. Aunque no sé la utilidad que tienen, porque son bastante raros. Como que acaba el carbón. Bueno, vamos a hacer el próximo, que es el de oro. Se hace así, con un horno de hierro. Necesito hierro. Bloque de hierro, ¿quieres craftearlo? Cerramos ahí, tenemos los lingotes. Ah, sí, lo escaseó. Bueno. Uy, ¿qué pasó? Voy a cocinar el hierro. Esto va a costar un poquito, pero esto creo que ya lo tengo que dejar para el capítulo, para el siguiente capítulo, el siguiente gameplay. Que va a quedar bastante bien. Para el siguiente gameplay. Carboncito. Y creo, bueno, voy a componerme a cocinar el hierro. Y bueno, quiero ver ahora, a ver si yo hago así y hago así. ¿Ve? Se cocina. Pero tiene doble función porque si ponemos dos de carbón, también podemos cocinar esto. Si yo hago así. ¿Lo ven? Es útil. Porque cocina las dos cosas al mismo tiempo. Ajá. Qué bu es buena idea estos hornos, estos hornos sirven. Bueno, acá nos vamos a despedir, espero que os haya gustado. Si al like, comentan o comparten, se agradece que crezca el canal. Y nos vemos en el siguiente gameplay de Universo Agustino, de varias cositas más. También voy a mover los cofres con comida por esta zona y que queden bien. Un saludo, un abrazo y acuérdense, ahora después de esto pongo la canción de que te la cuelgo, cuelgo, damos de que te la cuelgo, cuelgo. Esa canción la vemos ahora. Como papita, y nos despedimos. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Chao, chao. Pongo segunda, peino el embriague, acelero a fondo en medio de la calle. Que venga la gorra o gendarmería, que venga y me corra por la avenida. Pasamos 110 que tira, vuelvo, vuelvo. Pongo 250 y tira, vuelvo, vuelvo. A los de tránsito se la, vuelvo. Y a los que quedamos que se la cuelgo. Nos vamos haciendo Willy, fumando unos feeling, tirando cortes, siempre tranquili. Se escuchan explosiones, sonidos y escapes, para que la nena y Giles se rescate. Llegamos al baile, tiramos invertida, y la butaquera mirando enseguida. Mirando enseguida. Cuelgo, cuelgo. Cuelgo, cuelgo. Vuelvo, vuelvo. Damos 250 y tela. Vuelvo, vuelvo. A los de tránsito se la. Vuelvo. Y a los que quedamos que se la cuelgo. Damos 110 que tela. Vuelvo, vuelvo. Damos 250 y tela. Vuelvo, vuelvo. A los de tránsito se la. Vuelvo. Y al bigote que la agite se la cuelgo. Nos vamos haciendo Willy, fumando unos feeling, tirando cortes, siempre tranquili. Se escuchan explosiones, son nuestros escapes, para que la nena y Giles se rescate. Llegamos al baile, tiramos invertida, y la butaquera mirando enseguida. Mirando enseguida.